Buenos días, señores. Aquí desde el Club Aeromodelismo de Tenerife, preparando unas paellitas hoy variadas, unas de marisco, otras de carne, con sus verduritas, la de carne. Los mulitos de pollo son de gallina sortera para que sean más tiernitos y salgan más jugositos. Y nada, estamos en el proceso, lentamente, tranquilamente, porque este lleva su espacio y estamos ahora empezando una paella de marisco que tenemos aquí. Empezamos con un poquito de aceite de oliva, de una buena aceite de oliva extra virgen, y pasamos a los amaritos de calamares y chopitos troceados, el cual el 60 al 70% de todos estos crustáceos es agua, se puede decir. Por eso le quitamos un poquito de cardo del agua esta, para que se pueda sofreír bien lo que es el marisco. Y después ya pasaremos a un pequeño sofrito. Tiene que quedar sofrito, doradito y eso, y sin quemar. Y después ya pasaremos al siguiente estado. Marcando aquí las gambitas estas, tirando al langostino. Esto nada más que llevaría un vuelta y vuelta nada más para que no se pasen, porque lo que le va el sabor al arroz es lo que queda aquí en el medio después. Así que esto es lo que hay. Bueno, señores, aquí desde el Club Aeromodelismo de Tenerife, ya tenemos esto terminado por aquí. Mi amigo Juan, el cámara, que lo tengo de... ya le hice un contrato fijo porque veo que es buen chico y come poco. La paella de marisco, terminado con su limón, el langostino, sus pimientos de piquillo, los mejillones son de roca con el pelito y todavía, no tal. Y espero que esté bien de sabor y de todo. Ya el sabor es un poco el gusto, porque hay gente que le gusta un poquito más salada y otro que le gusta con menos sal. Pero bueno, ahí estamos. Que todo sea por la patria.